En la vereda Los Laureles de Pelaya, César fue rescatado por el CTI, el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional, el bebé de un año que fue secuestrado el pasado 29 de noviembre en una finca ubicada en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio de La Gloria, César. El menor era cuidado por tres personas que fueron capturadas. No sé quiénes son la gente. Escúcheme, señor. Mucho gusto, soy el patrullero Quiñones, funcionario del Gaula de la Policía Nacional. Es tan amable, me permite su nombre completo y su número de cédula. Señor Martín Elías, el día de hoy usted está siendo capturado por el Gaula de la Policía Nacional en flagrancia por el delito de secuestro extorsivo. Luego de 4 días de intensa búsqueda fue rescatado Eric Matías, quien había sido secuestrado por delincuentes en la vereda San Juan del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar, tras amordazar a su progenitora para llevárselo con rumbo desconocido. El niño Matías fue secuestrado por 4 sujetos el día 29 de noviembre. Una familia de escasos recursos económicos, lo cual llamó la atención a la Policía Nacional. Se tomó contacto con la familia, inmediatamente se activaron todos los protocolos para este tipo de casos. Varias actividades de investigación criminal confluyeron para lograr la ubicación de este niño. Afortunadamente, en zona rural, en la vereda Laureles del municipio de Pelaya, César, fue ubicado el niño. Fueron capturadas 3 personas presuntamente autoras de este hecho totalmente repudiable por la edad del niño. 2 armas de fuego fueron incautadas y por supuesto la Policía Nacional presentará de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación a estos 3, tanto 2 hombres como 1 mujer que fueron capturados. El pequeño de 18 meses fue rescatado por hombres del Gaula, quienes habían desplegado un cerco para dar con su ubicación y regresarlo sano y salvo al seno de su hogar. General, ¿tenían antecedentes estos hombres? Por el momento no tenemos información de procesos penales en contra de estas personas. Lo que sí de pronto ya tenemos establecido es que harían parte de una organización de delincuencia común. ¿Con qué propósito lo habrían secuestrado? Ellos en el momento del secuestro, cuando llegaron a la finca donde estaba el niño con su mamá, manifestaron que iban a exigir una suma de dinero y posteriormente efectivamente solicitaron 100 millones de pesos por el rescate del niño. Tras el operativo, se logró la captura de 2 hombres y 1 mujer que estarían implicados en el secuestro y a quienes se les incautó 1 arma de fuego, 2 armas traumáticas y 1 motocicleta. Los detenidos fueron identificados como Martín Elías Vergel Carrillo, de Aguachica, de 30 años, Yuranis Avendaño Puentes, de Aguachica, y Rafael Enrique Orozco Garay, de Plato Magdalena. Estos 2 últimos con edad de 19 años y quienes exigían 100 millones de pesos a cambio de su liberación. Desde el mismo momento del secuestro, toda la intención de rescatarlo, de tal manera que desplazamos grupos especiales desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Aguachica, hasta el municipio de La Gloria, con el propósito de hacer un cerco tecnológico y a través de fuentes humanas llegar al sitio donde se produjo el rescate en el día de hoy. El niño está bien, en todo caso está siendo sometido en este momento a una revisión médica por parte de Galenos, teniendo en cuenta que pues fueron más de 72 horas de privación de libertad. Falta una persona por capturar, general. ¿Qué información tienen de esa persona? ¿Habrá alguna recompensa? Así es, falta una persona dentro de la actividad que la misma Fiscalía General de la Nación realizará ante un juez con función de control de garantías. Se buscará que participen en la entrega de información de esta 4ª persona. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carro. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques.